Yo lo que quiero decirles es que estamos en condiciones de que nos vaya muy bien. El Estado camina dentro de la normalidad. Nuestros problemas sabemos cuáles son. Son los problemas que nos han afectado, lastimado, que es el tema de seguridad. Todo lo demás camina normalmente. Caminamos y yo espero que nos vaya muy bien. El gobierno del Estado y todas las instituciones públicas han hecho su trabajo para que no tengamos ningún problema de que a alguien no se le pagó o a los maestros se les quedó a deber. Creo que hasta este momento el gobierno del Estado y la Federación y el municipio y los municipios, vale la pena decirlo, han tratado de resolver toda su problemática. No queda el problema entre nosotros. Preparémonos muy bien para recibir a la gran cantidad de visitantes. Recientemente en Taxco hubo un evento extraordinario conocido como el Town Hall, y aquí el presidente municipal, mi amigo Marcos Efrén, sabe que nos fue muy bien, y yo espero que en esta temporada también nos vaya muy bien en Taxco. En Zihuatanejo, que es un punto también de referencia muy importante, esperamos que también nos vaya muy bien. En las playas, tanto de la Costa Grande como de la Costa Chica, nosotros esperamos que también llegue mucha gente, que venga el turismo, como lo dijo el secretario de Seguridad Pública encargado del despacho, el capitán Beltrán, que por supuesto existan las condiciones para que todo vaya y salga bien. Con la ayuda de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la ayuda de la Marina, con la ayuda de la Policía Federal, que nos vaya muy bien. En los próximos días aquí en Acapulco vamos a inaugurar, y los invito para que el viernes en la tardecita vamos a inaugurar la primera etapa del puente enfrente del Fórum. Todo el turismo y toda la población que venga de Barra Vieja ya va a poder subir a partir del viernes en la nochecita en el puente que atraviesa frente a las instalaciones del Fórum. La otra parte que brinca al aeropuerto se va a terminar antes de Semana Santa. Pero ya tenemos ese desahogo, ya no vamos a tener ese conflicto en aquella parte. Acabamos de inaugurar el alumbrado público allá rumbo a pie de la cuesta, en esa calle hermosa que también es escénica. Arreglamos el paso del derrumbe, que era algo muy desafortunado y desagradable cada vez que pasaba un carro. Ya le pusimos por ahí algo de asfalto para que se pueda pasar bien. Vamos a inaugurar también ese día, el viernes, la ampliación de la escénica, estos tramos que hicimos para que quepan más vehículos. Y el día viernes por la mañana, nos pidieron dos días más, vamos a inaugurar la ciclopista que va del Fórum hasta Plan de los Amates. Y la ciclopista que va a atraer mucho turismo, que ustedes saben lo hay, que es de bicicleta. Tenemos una gran importante actividad que desarrollar. Sin duda, la posibilidad de que tengamos una temporada exitosa está lista. Es un asunto que cada quien ponga su parte. Que todos nos preparemos. Ayer estuvimos en la Ciudad de México con la presidenta municipal, la licenciada Adela Román, para hablar con el director general de la Comisión Federal de Electricidad. Y hablamos con él y entiendo que se llegaron a acuerdos para que cuando menos no tengamos la amenaza latente de que nos van a cortar la luz, porque se quedó a deber más de 537 millones de pesos. Eso es lo que se debe a la Comisión Federal de Electricidad. Eso es lo que se quedó a deber en una acción muy engañosa de pensar que por un amparo no se le iba a ganar a la, no se le iba a pagar a la Comisión Federal de Electricidad. Pues hoy le debemos 537 millones de pesos, más 70 millones de pesos de lo que va de la administración. Y ayer estuvimos con la presidenta municipal y logramos pues trasladar estos problemas para el próximo año, pero por supuesto que tampoco debe eximir de responsabilidad. Y lo digo como gobernador, fue un acto irresponsable no pagarle dos años a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y dónde está el dinero que cobró la Capama? Yo me pregunto, ¿en dónde está? Yo creo que es importante también decir las cosas con una gran claridad, con una gran precisión, porque el gobernador del Estado y el gobierno del Estado no va a pagar un adeudo que fue motivado por una acción totalmente irresponsable. ¿Y el perjudicado quién es?
la sociedad, las casas, las familias, y uno hay que estarse tronando los dedos ahora cómo vamos a salir de ese problema de un adeudo de más de 500 millones de pesos. Yo lo que creo es que son asuntos que tampoco podemos así guardar dentro del escritorio y olvidarlos. Son acciones que perjudican a la sociedad acapulqueña, como a otras más que pueden provocar perjuicio en otros lugares. El gobernador no es ni Ministerio Público, no es ni Contraloría, pero el gobernador tampoco va a pagar esas deudas que yo no propicié. Y esto es muy importante decirlo, pero también decir que el pueblo de Acapulco cuenta con todo el respaldo del gobernador, igual Taxco, igual Zihuatanejo, igual Atoyac, que está presente. Que sepan que el gobernador del estado hará todo lo que me corresponda para que nos vaya bien, porque haría yo muy mal en andármeles escondiendo. Yo la verdad como que no tenía muchas ganas de ir a la reunión de la Comisión Federal de Electricidad, pero no me quedó otra, pues soy el gobernador, y haría yo muy mal que un día que me busque el presidente de Taxco me le esconda, o el de Zihuatanejo. Aquí no hay lugar para esconderse, aquí hay que ayudar, pero también no hay que olvidar y no hay que dejar por un lado los actos irresponsables que alguien cometió. Eso es muy importante dejarlo muy claro. No, porque lo digo con toda claridad y lo digo con toda precisión. Soy un hombre responsable y respetuoso, pero también tengo memoria y también sé dónde tengo que decir las cosas y cuándo las tengo que decir. Me parece muy importante que, salvados los problemas que tenemos enfrente, entre todos vayamos con un gran entusiasmo y decisión, y con todas y con todos, empresarios, servidores turísticos, las autoridades, la Defensa Nacional, la Marina, con todos los que tengamos que ir, para que nos vaya muy bien a todos los guerrerenses en la temporada vacacional que ya inició. El fin de semana que pasó hubo mucha gente en Acapulco. El antepasado hubo mucha gente en Acapulco, hubo mucha gente en Taxco, hubo mucha gente en Zihuatanejo. Tenemos cosas muy buenas, paisanos y paisanas. Cerremos fila y que nos vaya muy bien a Guerrero en diciembre. Muchas gracias. ¡Que viva Guerrero!